Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Hello, hey, good evening, Mr. Nathanael. Nice to see you. You went to Paris yesterday, right? So, no abandonó, se fue de Paris. But it's nice to see you one more time, Nathanael. Welcome. Nice. Thank you so much for being on time. And thank you also for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on, that is just Rachel and Nathanael. So then the rest, no cameras. My goodness, why? I really want to see your faces and know who you are. No se le va a desgastar la cámara. My goodness, turn on your camera, please. Let's see. Wendy, Gabriela, Jocelyn, Esmeralda, Ileana, Elizabeth, Cindy, Carolina, Mayra, Xiomara, Sofía, Stephanie. I would come, sorry. Ajá, Sofi. Voy corriendo para la casa ahorita que acabo de venir de trabajar. Por eso no le he prendido la cámara. Pero okay, okay. So no problem, Sofi. Okay, in a few minutes we will see your camera. Okay, no problem. Let's see, my goodness, we are just 12, 13 participants right now. So probably the rest participants are coming. Hilda, Karina, where are you? Okay. Okay, it says, Mayra says, in 10 minutes, I'm going to activate the camera, right? So nice, Mayra, no problem. Thank you. Remember that it's part of the rules, right? Every single day we receive messages from staff, right? The people that is in charge of the group, the people that is taking care of us, right? And they always say, please turn on your cameras. Please log in with your full name like in the DUI, right? So that's what we have. Those are the rules, right? So hay que tratar de seguir el lineamiento, seguir la regla. Mire, yo, ¿qué les puedo decir? Tengo una flu, terrible flu. Creo que hasta me miran como el red, de red rain, rainerhood, right? De la Navidad. Así me siento, como el René, del, ¿cómo se llama? El reno, de la nariz roja, right? So, Rudolf. Así okay. Se llama mi perrito. Rudolf, así me siento yo, puro Rudolf. Pero aquí estoy, mire, no le tengo miedo a nadie, porque a mí no me interesa si usted me mira bien o mal, a mí me interesa que usted mire que aquí estoy, right? So the same story with you, okay? Thank you, Andrea Esmeralda. So no importa, ¿verdad? Como usted esté, lo importante es que active su cámara para poder participar. Nice, Cindy Carolina, appreciate it, right? So, welcome, okay, appreciate it to be on time, and let's start. Unfortunately, I do have the flu. Did you remember that yesterday I started with the symptoms, right? So I was like the whole day like that, like the way I am right now. I don't feel well in 100%, but I'm here, okay? And I will do my best to complete the class that we have for today. So I have like runny nose. Did you remember the runny nose? Lo vimos allá la semana pasada, right? Runny nose. Did you remember? ¿No recuerdan esa expresión? La mencioné la semana pasada. Runny nose. I have a runny nose. So what is that, Nathanael? Fluida la nariz con bastante. Ajá, Sofi, Sofi, one more time. Con bastante fluido nasal. Ah, ok, so no tengan miedo de decir a los salvadoreños, mocoso, right? So, un montón de mocos. Un montón de mocos, right? So that's a runny nose, ok? Cuando un americano le diga, hey, look, I have a runny nose. No es que va a haber una nariz corriendo, ahí usted va, textual. No, es literal, ¿verdad? No es textual el dicho, sino literal.
que mocosera, dice uno en español, mocosera. Congestión nasal también podría ser, ¿verdad? Can be congestión nasal. So that's the way I feel, okay? Si usted mira que apago así de momento, ya sabe, ¿verdad? O sea, cuál es el problema que hay, pero so no problem, ahí me van a estar viendo ahí toda roja de la nariz, but that's the way it is, okay? That's the way it is. We will have to do our best, okay? So, Nathanael, tell us, what happened with you yesterday? Ya lo vamos a interrogar. Primero que todo, no estaba en mi casa. Y solo andaba internet para WhatsApp, no me podía conectar. O sea, yo pensé que iba a venir, o lograr venir por lo menos 9:30. Pero no logré venir, y más que estaba lloviendo. Okay, yeah, pero ya me llamaron de inglés corporativo y ya les expliqué. Okay, yeah, that is important. Okay, remember I told you we are not allowed to miss any class, right? De broma, si no está el acta de defunción aquí, permiso. Sí, yo sé. Right? Sí, pero no, okay. Me va a volver a pasar. So, be like always, right? Like be with plan A, B, C, D until C, right? Si algo pasa, conéctese con un paquetito de $1, creo yo, que le da unos 50 megas para la llamada nada más, right? So try always to be in the class, because if you miss classes, remember, the problem will be the target that you need to achieve at the end, right? The 80%. So let's see, Jose Pedro, I don't know if you have a question. Solo quería preguntarme si ya pasó lista, tita. Okay, no problem. Ahorita we are about to we are about to pass the attendance. Let's see. Andrea Esmeralda Flores. So what day is today, Andrea? Today date is 7 June 2. Uh-huh. 2023, creo que también se puede decir así. Okay, and the date, Andrea, the date? This is the date, la fecha. Uh-huh, but today it's Monday, it's Tuesday, so what's the date? Today is Wednesday. Okay, perfect. Yeah, today is Wednesday, June 7th, 2023, okay? Very nice, Andrea. Let's see. Rachel Sarai, how are you? How you feel today, Rachel? Good evening. I am fine. I am fine. Okay, I see that you are fine, right? So I am fine, it's okay. It's a valid answer, right? But you know that we have different ways, okay? Let's see. Ahí nos están poniendo un message in the chat. It says that we need to turn on our cameras, right? So that is a message, as I told you. It's a rule. Good evening. Thank you, Hilda, for your camera. Also, Esmeralda. Okay, teacher. Jancy, okay. So you say that you are about to, right, to turn on your camera. Okay. Yes, Jancy Carolina, go ahead. Sí, es que solo voy a poder escuchar la clase porque ahorita no he llegado a mi casa. Aquí ando todavía. Okay. Haciendo unas compras del hogar y no he llegado. Okay, I understand, Jancy, okay. So, let's start with the attendance, okay? I told you that we are going to pass the attendance. Let me open the file right here. Okay, like always, please let me know if you are here. Let's see, Wednesday the 7th, right? Allison, Stephanie? Present. Nice, Miss. Andrea Esmeralda Flores? Present, teacher. Nice. Diana Cristabel.
Meléndez. Present. Nice, Cristabel. Elba Esmeralda. Present, teacher. Nice, Esmeralda. Then we have Gerardo Jose. Gerardo Jose, it's not here. Let's present, see. Teacher. Oh, okay, Gerardo, my goodness. Let's see, then we have Hilda Karina. Present, teacher. Okay, Hilda Karina, nice. Ileana Elizabeth Hernandez. Present. Nice, Ileana. Jocelyn Esmeralda Romero. Present. Okay, Esmeralda Romero. Jose Pedro Hernandez, that's you, Pedro Hernandez. Jose Pedro Hernandez, creo que it was the one who was asking right about the attendance. And now it's not answering. So let's see. Jocelyn Esmeralda Rodriguez. Present, teacher. Okay, nice. Josué Natanael. Present, teacher. Okay, thank you, Mr. Carla Vanessa. Present, teacher. Nice, Carla Penexa. Katy Jordana. Here, teacher. Thank you, miss. Let's see, we have Larissa Tatiana. Present. Nice, Larissa. Then we have Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice, Mayra Xiomara. Then we have Mirna Elizabeth. Mirna Elizabeth? Presente. Okay. That will be English, right? Present, present, present. Nice. Let's see, Oscar Davy. Oscar Davy, I no lo he visto ahora. Oscar Davy. Present, teacher, I'm here. Oh my goodness, Mr. Davy, no lo habíamos visto hoy. Nice that you are there. Let's see, Rachel Sarai, it's there. Present, teacher. Nice. Sorry, Ricardo Antonio. Jose Pedro is writing in the chat, right? So let's see, Ricardo Antonio, no? Saul de Jesus? Saul de Jesus, no? Cindy Carolina? Here. Ajá, también se fue de parranda, Cindy Carolina. Yeah, I went to Paris. Okay. Let's see. Sofía Stephanie. Nice. Wendy Gabriela. Present. Nice, copy. And Jancy Carolina. Present, teacher. Okay, Chancy Carolina, so let's see the attendance for Jose Pedro, right? So it's in the chat. Okay, let me move on. Ricardo Antonio. Okay, so don't worry, we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So ya sabemos que siempre we validate the attendance. So let's continue, okay? So nice to see your cameras, right? Let me move on right here.
Okay, so let's continue where we stopped yesterday, right? So let's see. My goodness. We finished this part, we already read this, and we mentioned this top 8 things people hate, right, to do. And we complete the conversation about I didn't study. Okay, and remember that we mentioned that we are in the simple past, right? Simple past. So we didn't mention, didn't complete, right? We stop right here. So let's see. We have a grammar part right here that says simple past statements, regular verbs. Pregunto. La pregunta del momento. ¿Cuántos verbos se aprendió ya usted ayer? Un silencio así como ta 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 ta. Pero más de miedo así como. Ajá. So, the verbs, right? So, we mentioned yesterday that we had the verbs. Ahorita me estoy acordando que mencionamos algo de tarea. ¿Quién recuerda? Los verbos frasales. Ajá. Oscar Davy, the phrasal verbs. Ajá, Oscar Davy. What is a phrasal verb? Okay, vamos a ver. Take care, get up, o en pasado. Got up. Okay, David, those are examples and they are good. In present, dígalo en presente, no hay problema. Okay, so they are good, they are examples, but the question is, what is a phrasal verb? Ah, ya lo entendí. No, yo pensé que como usted dijo que iba a pedir, no sé si 5 verbos frasales o algo sí, así. Sí. Ay, entonces son verbos compuestos. In lo que English, me, lo que me señor, ¿ah? In English, in English, ajá. Ah, espérenme que lo tengo que traducir primero en español y después. No, es que búsquenlo de una en English, right? Phrasal verbs. Meaning, right? What is a phrasal verb? So, no traduzca, evitemos el traducir, porque este no es clase de traducción e interpretación. So, this is English, right? Full English. Usted busca ahí en el San Google, what is a phrasal verb? Okay? Y así le va a dar de una en inglés, right? That's what you need. Ajá. So, vamos a ver lo que ahí nos ilustra Oscar Davy. Vamos a ver. Katy Jordana, ilústrenos usted mientras, what is a phrasal verb? Fíjate, teacher, que realmente desconozco de eso. I'm sorry, one more time. No investigué sobre eso. Ok, no lo no entendí muy bien, por eso. Mejor esperar que los demás la presenten. Ok. So, ajá, no problem, Katy, no problem. Aquí hay compañeros bondadosos. Usted no se preocupe, que aquí cualquiera le salve el pellejo, ¿ok? No se preocupe, que aquí no la dejan perder. ¿Verdad, Mayra Xiomar? Ella nos va a rescatar de este martirio. Nos va a llevar a donde tenemos que estar. Ajá, Mayra Xiomara, what is a phrasal verb? Bueno, yo busqué. Ajá, en inglés. Sí. Con on. Ajá, Mayra Xiomara, what happened? Okay. Con on.
Okay, colon, that's an example, okay? That's a good example, Mayra, Xiomara. But the question is, what is a phrasal verb? Mínimo ya lo googlearon los que están ahí en algún computadora o algo, ¿verdad? O sea, ya lo googleó. Ajá, yo creo que Carla Vanessa tiene la cara que ella tiene ahí la respuesta enfrente. Vamos a ver, Carla Vanessa, lo veo venir en sus ojos. What is a phrasal verb? Ay, a mí me salieron cuando lo busqué, break down, o down, no sé cómo se dice. Ajá, otro, break down, break down, ajá. Bring up, o... Yeah, bring up, ajá. Back down. Okay, so, nice, Vanessa, those are very good examples, okay? Está bien, esos son ejemplos, muy bien. Perdón, son ejemplos de un phrasal verb, ¿ok? Pero igual necesito que vayamos a la definición para que usted me entienda qué es eso. Sofía tiene la respuesta, ¿ok? Vanessa, go ahead. El primero, breakdown, es descomponer. Ok, ya, yeah. That's the meaning, right? Ese es el significado de el phrasal verb, ¿ok? So, no problem, Carla Vanessa, very good. You have nice examples. Sí, ahí tiene los ejemplos. ¿Quién me habló? No sé si fue... Larisa, 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 usted, go ahead. Yeah, okay. The phrasal verb combine a base verb with another word. Usually a preposition or adverb. Okay, there you go. That's the short definition. Sophie creo que tiene una igual. Sophie, Stephanie. Go ahead, Sophie. The phrasal verb are phrases that indicate action. Okay, so phrasal verbs are phrases, as the word says, right, that indicate actions. ¿Por qué? Porque son verbos, o sea, son verbos. Todo verbo denota una acción. Veamos qué nos dice Cindy, Carolina. Ajá, Cindy. Phrasal verbs are two or more words that together act as a completely new verb with a meaning separate from those of the original words. Perfect, ok. Ahí vamos ya llegando a la definición completa, ok. So, nice. The phrasal verbs are like compound verbs. David, go ahead. Yo lo tengo, pero lo tengo en español. No, look for that in English, David. English, we need to listen in English, not Spanish. Okay. Okay, Katy. They are verbal structures compound by two particles, and each verb has adjective or other preposition. Okay, Kathy, nice. So you were like kind of breaking up. Probably it's your connection, but I understand the idea, okay, what you say. No problem, okay? So, nice. So, the phrasal verbs, they are verbs, okay? Ahí estamos claros, son verbos, okay? Alguien dijo verbos parafraseados, okay? Yeah, can be the translation, but they are compound verbs, okay? Son verbos compuestos. Los phrasal verbs son compuestos. Ahí alguien leyó que decía de que they are a verb plus a, normally a preposition, okay? So like the example that Carla Vanessa mentioned, okay? So break down, for example, break down. So that is an example of a phrasal verb. So how you are going to identify a phrasal verb? When you have the verb and you see a preposition next to. ¿Y cuál es la idea de un phrasal verb? Usted puede decir, ¿y cuál es? Pues si un verbo no es un verbo, pues como todos los demás. No, el detalle es que es un verbo,
Pero cuando yo le pongo una preposición, da un new meaning, ¿ok? Da un new, un nuevo significado, ¿ok? Yo puedo decir, let's see, yo puedo decir bring, el verbo bring. Pero si yo le digo a usted, I bring over, ya le estoy diciendo otra cosa. El mismo verbo, pero por ponerle yo la preposición, me da una nueva, un nuevo meaning, un nuevo significado, right? So that is the idea that you need to keep in mind. There are more details, okay, about the phrasal verbs. Si usted quiere investigar más, usted se va a dar cuenta de más información. Alguien me va a decir, hey, look, I read right here that there are different type of phrasal verbs. No todos son iguales. Hay different type of phrasal verbs. There are the ones that are separate and the ones that are unseparate. Algunos que se separan y otros que no se pueden separar. Hay otros que they are like two prepositions instead of one. So llevan dos preposiciones, una al inicio el verbo y otra preposición. So that is a different style. Pero hasta ahí ya no vamos a llegar. Más adelante usted lo tendría que ver esa parte porque es importante que lo conozca, porque en un texto o una persona nativa, Native American speakers, they do use a lot of phrasal verbs. Y por eso a veces alguien dice, no sé si alguna vez usted ha escuchado que dice, no, es que yo al profesor yo le entiendo, pero cuando viene el gringo allá, yo no le entiendo nada. Y no es que usted no sepa, o no es que usted no entienda. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a oír primero un native speaker, un nativo hablante del idioma, y ellos usan mucho phrasal verbs. They use a lot of phrasal verbs. They use a lot of compound words, palabras compuestas que al componerla me da otro significado. Alguien nos mandó ahí, mire, ¿quién se llama pollo? No sé, ahí ya me aparece así, ¿verdad? Sorry, ahí dice phrasal verbs, ok, usage and the structure. That's you, Oscar. Ok, nice, thank you. So it says, ahí está la estructura, mire, birds are variables and participle, take off, run out. Ok, so that is the idea, ok, que usted por lo menos, tal vez no se va a acordar de todo lo que hemos mencionado, pero por lo menos que usted tenga la noción y alguien diga, hey, eso del phrasal verb, yo me acuerdo que lo mencionamos, que dijeron que era un tipo especial de verbos que van acompañados de una preposición y dan un nuevo significado. Con eso que usted tenga en la mente ya hay ganancia, ¿ok? Ya hay ganancia, no vaya a llegar allá al módulo más avanzado y cuando le digan, hey, do you know what is a phrasal verb? Y usted vaya a salir como, ¿y eso con qué se come, verdad? O sea, no, la idea es que usted por lo menos tenga la noción, ¿ok? So, ajá, let's see examples. Escríbame, let's see, Hilda Karina, escríbame two examples ahí en el chat de Zoom. Escríbame two phrasal verbs, examples. ¿Cómo se llama? Ok, teacher. Nice. Ya están en el chat. Yes, teacher, pero tú sería you. Sorry. Que le escriba el que me dijo, teacher. Phrasal verbs, two examples. Iba a investigar cinco, ¿verdad? Según la tarea. Sí. Yo investigué uno, pero no sé si estarán bien, teacher. No sé si. Escríbalo, vamos a revisar. Vaya, gracias. Ajá, vamos, vamos, vamos. Téngalo. Si no lo ha buscado, mire, esta es hora que usted está volando ahorita, rebuscándose ahí, porque si le toca a usted poner otros dos phrasal verbs, tiene que tenerlos a la mano.
Ajá, creo que por aquí Rachel Saraí. Hilda Karina pone una preposición. Rachel, sí, break in. Ok, break in es un phrasal verb. Hilda Karina, after, no, solo es la preposición, ok. Answer back, show off, Josué Natanael, very good. Give up, hey, give up, me gusta, Rachel Saraí. So what is the meaning of give up? ¿Alguien sabe lo que ha puesto ahí Rachel Saraí? Si yo le digo, hey, don't give up. ¿Qué es, estoy diciendo? Rendirse. Ah, mire, give es un verbo que es dar. I give you a present, te doy un regalo. No te rindas. Don't exacto, si yo veo solo el verbo, I give you a present, ok, te doy un regalo. Pero si yo vengo y le digo, hey, don't give up, le estoy diciendo otra cosa totalmente diferente, no te rindas, right? Mire, stand up. Este lo decimos en un salón normal. Hey, párese, right? Stand up, sit down. Carry on. Mire qué bonito este. Carry on. Andrea Esmeralda. So, what is carry on? Continuar. Ah, ok, carry on. Hay una canción en inglés famosa que sí dice. Ok, carry on. Nice. Be up. My goodness, Mirna Elizabeth, that's nice. Be up. Come on. Ok, una típica frase de un maestro, right? Come on. So, what is the meaning of come on? Si yo le digo a usted. Vamos. Dejémosle, ¿verdad? Como que yo, usted me diga, es que no puedo, mire, que no me acuerdo. Come on, do it. Vamos, hágalo, inténtelo, dele, ¿ok? So, come across, ¿ok? Sophie Stephanie, go back, ask about, ¿ok? So, si usted tuviera su teléfono en inglés, ese es un paréntesis que, qué bueno que resulta esto. Yo le pregunto, su teléfono, usted mínimo lo tiene en inglés, ¿verdad? Mínimo. Mínimo, espero. Risa le da a Rachel porque ella me va a decir que no. So, usted está en un módulo 3. Ya lleva un par de mesecitos metido en esto del idioma inglés, ¿ok? O sea, sí lo tengo en inglés, pero los primeros días era como que me costó mucho entender. Ok, but you have it in English. O sea, that's the good thing, ¿ok? Sí, le puede costar, o sea, le puede demorar hacer algo en el teléfono, pero... That's the way, okay, that you will learn. Si usted tiene su teléfono en inglés, ahí le va a decir call back. ¿Qué quiere decir call back? Call back later. Vuelve a llamar o llama otra vez. Llama nuevamente. O sea, regresar la llamada, okay, como que a usted le llaman y no contesta, entonces usted hace un call back. Entonces usted llama de regreso, ¿verdad? So that's a nice phrase, Albert. Y hay más, got off, okay? Carry on, nice, call off, okay? So, gracias por los phrase, Albert, que han colocado ahí en el chat. Hay una lista, o sea, hay un montón, pero los que han puesto están perfectos, right? So at least you need to have an idea, okay? Yo no digo que usted va a aprendérselos todos, pero... Perdón, por lo menos los más utilizados está bien. So, recuerdo que les dije que les iba a mencionar, les iba a compartir, perdón, la estructura. Alguien me estaba pidiendo, ¿verdad? La estructura del pasado simple, ¿ok? Ahí les voy a mandar algo fácil donde está comparado con el to be, ¿ok? Esto no lo hemos visto, pero desde ya... Estamos viendo pasado, el verbo to be tiene pasado también, así como yo digo en español. El verbo to be, yo soy, yo estoy, también es yo fui, yo estuve. Ok, in past. So, we used was and where. Ok, was and where. That is the to be, but in past. Lo menciono porque en la imagen que les he compartido ahí está.
por si alguien nunca lo había visto, el was y el were son el verbo to be en pasado, right? The to be, but in past. And also we have the structure, ahí está la estructura gramatical, the same story. With the simple past, we can create positive sentence, negative sentence, and questions, right? So look, for a positive sentence, we need the subject, the verb, and the ed, okay? Es decir, el pasado del verbo. Como usted ya se aprendió por lo menos unos 10 de la lista, ¿verdad? Usted ya me puede hablar en pasado, que fue lo que mencionamos ayer. Usted me quiere decir, mire, yo bailé ayer en la noche. So, el verbo bailar es dance, pero usted no está bailando ahorita. Usted me está diciendo que bailó ayer. So, ¿cómo digo que yo bailé ayer? ¿Cómo transformo? I danced. Okay, I danced yesterday at the park. Yesterday. Mm-hmm. Okay, that would be a positive sentence. Now we have negatives, okay, negatives. For the negative, we are going to use the did. Mencionamos que yo siempre, 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 siempre que yo vea el did, pum, pasado. Y lo chivo que dijimos que el did es para todos. No hay como el do y el does, right? Que aquí... We did, they did, she did, he did, I did, right? So, desde que yo veo el did, hey, esto está en pasado, right? So, ¿cómo formulo una negative sentence? Subject plus did plus not plus the verb in the base form. Mire, ay, grábese esto en su mente y en su corazón. Ponga cuidado, despierte si está dormido. Y haga el intento, abra los ojos, échese agua. Oiga, ponga atención, exacto, Natanael, así, ¿verdad? Vea bien, mire, oiga, cuando usted tiene un auxiliar, el verbo no cambia, ¿ok? Repito, cuando usted tiene un auxiliar, en este caso el did, que es el del que estamos hablando, el verbo no cambia, el verbo se va a mantener en la forma base, ok. No es lo mismo que yo diga, mire allí el ejemplo, she worked yesterday, ahí sí, mire el verbo está, el verbo es work, le pongo ed y ya lo transformo a pasado, ella trabajó ayer. Pero si yo quiero decir que ella no trabajó ayer, vea la estructura, vea el ejemplo, she didn't work. Mire el verbo, ¿le mira usted una ed a ese verbo en negativo? ¿Verdad que no? El verbo, mire, trabajo, trabajo normal. Y de ahí el complemento, igual, yesterday, ¿ok? Vuelvo y repito, mañana le vamos a preguntar. Ah, le estoy diciendo nuevamente para que no se le olvide, grábeselo aquí, ¿ve? Si yo tengo el auxiliar, el verbo no cambia. Si yo tengo un auxiliar en la oración, en la pregunta, en lo que sea de la sentence, yo veo el did, el verbo no le ponga ni le quite nada, deje el verbo tal cual él es. Pero si no hay un auxiliar y usted me quiere hablar en pasado, sí, aplica la regla del pasado de los verbos. ¿Se entiende esa parte? Are we clear with that part? Yes, teacher. Vaya, pues no me vaya a salir mañana. She didn't work it. No me vaya a salir eso, ¿verdad? She didn't work it. Yo los molesto a veces y le digo, usted está aprendiendo a hablar correctly, right? So, with grammar. No, así como, no puede decir así como, como dice lo, mi mamá, mi papá. No, diga mi mamá, mi papá. ¿Ok? So, cuando usted me vaya saliendo como, she didn't work it. Es como que me esté diciendo mi mamá, voy para afuera, ¿verdad? O sea, no. Tiene usted que decir el verbo base. ¿Por qué? Tengo un auxiliar allí. ¿Cuál es el auxiliar que yo estoy usando? El did. ¿Cuál es el did? El de los pasados, ¿ok? El de pasado. Para todos los sujetos es did, right? That is clear, ¿ok? So, she didn't work
yesterday. Look, that is past. Now we have questions, okay? Ahí entra el did, mire. Ahí entra siendo protagonista. Desde que yo veo en la pregunta el did, hey, me va a preguntar de ayer, del año pasado, de hace una hora, hace unas dos horas, del sábado pasado, de la semana, lo que sea, pero allá. Sorry, que está un poco emocionado aquí este niño, right? So, ajá, did es el pasado. Did, mire, did she work yesterday? Y el question mark que no puede faltar en una pregunta, right? So, pero ve el verbo, no cambia. ¿Por qué? Porque ahí está don auxiliar. Media vez don auxiliar está en una oración negativa o pregunta, el verbo no le pongo ni le quito nada, el verbo queda tal cual él es. ¿Ok? So, did she work yesterday? Y lo mismo, aquí no está la respuesta, pero y más adelante aquí en el manual lo vamos a ver, pero desde ya, ya le dije, le pregunta con el did, usted va a contestar con el did. No me puede venir alguien y yo le digo, hey, did you study for the exam? Yes, I am. No, ¿verdad que no hace match? Si yo le digo, did you study for the quiz? Did you study for the exam? No me puede decir usted, yes, I am, porque yo no le estoy preguntando con el verbo to be. ¿Ok? Lo mismo con que yo le diga con el do. Y usted me va a contestar, yes, I do. Presente, simple, pero aquí estamos hablando del did del pasado, right? Did you study for the quiz? Yes, I did. Oh, no, I didn't, right? Okay, yes, I did, or no, I didn't. Okay, eso lo vamos a ver más acá adelante, pero ya lo vamos a llevar. O sea, la misma respuesta, la misma pregunta me da la respuesta. So, are we clear in this part? ¿Vamos bien en esto? Okay, so then we have another picture right there. Ahí le mandé para que se divierta si tiene un tiempo ahí de ocio, ¿verdad? Un tiempo de muerto, un tiempo de que no tiene nada que hacer. Conteste, fill in the blanks. Mariana, vení, ¿cómo me puedo salir de aquí? Vos mira cómo... Oh my goodness. Okay. ¿Qué pasó? Déjenme poner mute aquí, ahí está. So, uy, otra vez se trabó la osada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y estoy escuchando, siempre le estoy escuchando. Uy, no me deja poner el mute acá. Ya le puse, pero siempre se le activa el micrófono ahí. A ver, está. Cosas que pasan, mire. Creo que ya lo desactivaron. Ay, no. Okay, so one more time, let's go back to the reality. So I have the picture right there. So si usted tiene tiempo, ahí mire, dice fill in the blanks, hay que completar con la respuesta correcta. Ahí tiene usted. En estos ejercicios que ha enviado, tenemos que ponerle el verbo correcto en tiempo pasado. Exacto, todas las oraciones están en pasado y mire ahí. Le da el verbo en presente, ahí en paréntesis, pero aquí a un ladito está la conjugación de esos mismos verbos en pasado, ¿ok? Yes, so, también es que tiene que saber el pasado del verbo, lo que mencionamos ayer, o sea, si yo no me puedo el pasado del verbo, o sea, aquí estamos topados al cerco, como decimos, porque ¿cómo, pues? ¿Cómo le digo que yo me comí 4 pupusas ayer a la maestra si yo no sé cómo se dice comer en pasado? ¿Verdad? Pero usted me dice, I eat 4 pupusas yesterday. ¿Cómo así? ¿Se está comiendo o se comió? Le voy a decir yo. Ah, me va a decir, I ate. El pasado de eat es ate. Ok, yo me comí. Ah, y si yo le entiendo, ¿verdad? Porque si no, es como que los niños que dicen yo mañana comer ayer. O sea, ayer o mañana o hoy, decídase, right? So, the same story in English, right? So, if you don't know the verbs, no me va a poder decir nada en español, en pasado, right?
So, we also mentioned that we have two types of verbs. ¿Cuáles son los dos tipos de verbos que mencionamos? Regular e irregular. There you go. We mentioned regular verbs and irregular verbs. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia de uno y del otro? Así, rápidamente. Los verbos regulares, se les agrega ed y los irregulares cambian su forma total. Ah, Oscar, very nice, ok. Llegó a un 80, casi 100, Oscar, casi 100. Llegó a un 80 con su respuesta, ok. Porque él dice que a los verbos regulares se les agrega ed. Eso es como regla general, pero no es la verdad total. Ok, lo siento, Oscar, pero faltó agregar un poquito y se lo voy a enviar. Tengo una regular verse rules. Hay unas reglas, ok. So, no es que yo voy a meterle a todo GD. ¿Vieron en el módulo 2? Si no estoy mal, ¿vieron el present continuous? ¿Se acuerdan de ese tiempo gramatical? Yes. Yeah. Sí, no me digas que pasaron de noche ese módulo y que no lo vimos porque está en la plataforma. Ajá. Los recuerdos del present continuous es que cuando es para tercera persona, al verbo le agrega S. No, pero eso es el simple present. Oh, esa es la regla del presente simple. Le agrega el ing. Ah, Sophie. ING. Continuous ing. Ok. Allá tuvo que haber visto usted una lista de verbos en ing, en presente progresivo. Yo estoy comiendo, I'm eating right now. Yo estoy estudiando, I'm studying English right now. Yo estoy viendo televisión, I'm watching TV now. ¿Ok? Ahí tuvo que haber visto eso. Y uno dice, ¡ay, qué fácil! Los ING, a todos los verbos le meto la ING, ¡qué fácil! Y no es así, allá le tuvieron que haber explicado que hay una regla gramatical para los ing verbs, ¿ok? Que no es que yo voy a venir a lo loco a meterle el ing por donde pueda. No, there are some rules, ¿so? Pero eso no lo vamos a ver aquí porque eso se supone que ya lo vio allá. Y si no lo vio, no es culpa del maestro, que es el maestro. No, búsquelo, googleelo, investigue, sepa usted sin que le cuenten, sin que le diga, ¿ok? Now, I'm going to share with you the regular verbs, ¿ok? La regla de los verbos regulares. Ahí se lo voy a mandar así bien bonito en una tablita para que se le haga más fácil. Porque Oscar nos dijo una verdad muy buena, que se les agrega ed, pero no es que a todo, ¡ay, ed! O sea, sí, pero hay una regla que respetar, ¿ok? Veamos. It says right here. We have some exceptions. We have some rules. Hay reglas. Okay. It says right here that the regular verbs, normally we have the base form of the verb and we add the ed. Okay. Como regla general, sí. Está bien que los tenga así, Oscar. Al verbo en pasado le agrego ed. Como regla general, pero no es la única, right? So the example that we have is walk. Walk, play, played. Teacher. Okay, so Oscar. A mí un profesor una vez me dijo que los verbos regulares son más fáciles que los verbos irregulares. Definitely, it is like that. Pero, no le engañaron. Pero para mí en lo que tengo de estudiar, para mí es súper más fácil aprenderme los irregulares que los regulares. Porque los irregulares se les agrega ED, pero hay tres tipos de sonido en ellos. Y en cambio los irregulares, si se dice de una forma diferente, es un sonido. Como por ejemplo usted dijo comer, eat, ate, eaten. Son tres formas que hay que aprendérselas y ahí está. Y ya está, no hay vuelta atrás, no hay donde perderse. Pero los regulares no,
Hay sonidos diferentes, dependiendo en la letra que terminan. Exactly, okay, the sounds, okay. So, you're right, no, pero no lo engañaron, Oscar, it is like that. The thing is that the regular verbs are short. The list is shorter than the irregulars. La lista de verbos irregulares, y tiene uno y nunca llega al último. En cambio, la lista de regular verbs es más chiquita. Y media vez usted se aprenda estas reglas que yo le acabo de mandar, usted está hecho. O sea, no hay pierde. Es como en el present continuous. Usted se aprendió la regla de cómo transformar un verbo en presente continuo y ya la hizo. Después el verbo que se... o el chat, ¿verdad? Sí, claro que sí. Cualquier verbo que se le atraviese, usted lo convierte sin problema. El problema es que si no me puedo la regla, me venga el verbo que me venga, ahí voy a topar y este cómo lo cambio, cómo lo paso a pasado, a participio, right? So that's what we need to know, okay? So base forms plus ed as regular rule. So most of the verbs, regular verbs, to transfer or to convert them into past, so we just add the ed. But what happened? We have a second rule. Verbs ending in e, you just need to add the d. Okay, el verbo que termina en la letra E, solo le agrego la D, ya tengo la E, ok, no necesito trabarle otra E a la par de la E, ¿verdad? Porque como dijeron ahí, solo le agrega ED a todo, imagínense, esos que terminan en E, doble E, no, ¿verdad? Entonces, el que ya termina en una E, grábeselo, solo le pongo la D. Okay, so examples like, liked, mood, okay? So then we have a third rule, verbs ending in a consonant plus Y. Verbos que terminan en una consonante más Y, okay? ¿Qué voy a hacer? Voy a change the Y into an I plus the ED. Le voy a cambiar la Y por una I latina y le agrego la ED. Mire, ejemplo, el verbo carry, ¿ok? Carry termina con una Y, mire. Entonces, la Y desaparece y se convierte en una latina I, right? En una latina I. Y le agrego ED. Sigo la regla anterior. Study, ¿ok? No me vaya a salir con study y solo le agrego ED, porque como dijeron que había que meterle ED a todos. No, no es así. Hay unas exceptions, right? Then it says, some verbs ending in a single consonant plus the second last letter, it's a vowel. We are going to double the last letter plus the ED. Verbos que terminan en una single consonant. ¿Qué es una single consonant? Es una sílaba solita. ¿Se acuerdan que es una sílaba, verdad? O lo tuvieron que haber visto allá por segundo grado. Que era una sílaba. Ma-pa. ¿Cuántas sílabas hay? Ma-pa. Dos, ¿verdad? Dos sílabas. La M y la A. La P y la ma-pa. ¿Ok? So, eso es en español, ¿verdad? So, in English, if we have a single consonant, means un solo sonido de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicarle la última consonante y le vamos a agregar la ID. Mire el ejemplo. Plan. Planned. ¿Ok? Stop. Le duplico la última P, mire, y le agrego ED. Y ya. Tengo el verbo en pasado. So, those are the rules. Usted... domina esta regla gramatical, ya la hizo. El verbo irregular que se le presente, usted aquí me lo va a transformar en pasado rapidito. Pero si usted dice, ay, yo a todos les voy a poner de todos modos, ni se escucha la diferencia. Claro que sí, ok. Claro que sí, ahí donde salen lo que le digo yo a mi mamá, a mi papá, ok. Dice. Lo dice mi mamá, ajá. Una pregunta, y cuando termina, cuando el verbo termina, cuando sustituimos la consonante Y por I latina, ED, ¿cómo sería su pronunciación a diferencia de cuando termina en ED? Study,
¿ok? El verbo study, el verbo carry it, ¿ok? So, la pronunciación, esta es otra, que lo que mencionó Oscar, ¿ok? Aquí estamos viendo la regla de escritura, pero falta ver la regla de la pronunciation, que es lo que David mencionaba, que depende de la terminación, así es el sonido que le va a hacer usted, si es un D, un ED o un T. Pero eso ya no lo vamos a ver ahorita, porque ya es demasiada información, ¿ok? Paso a paso. Lo podemos mencionar mañana. Pero hay otro detalle ahí, Rachel, qué bueno que lo menciona, porque la pronunciación es diferente, ¿ok? Ahí ya va por sonido de la pronunciation, que cambia la, la terminación. No sé si envió algo Oscar David, dijo que iba a mandar algo. Un regalo nos mandó. Ya. Yeah. Deje ver. Pasado simple. Ay, vaya, y nos mandó. Mire, eso es bueno. Vean videos en vez de mandar aquí memes de nada que ver con el inglés. Mejor mande memes, pero en inglés. ¿Ok? So eso nos es útil, nos ayuda. En vez de mandar ahí el TikTok de la señora vecina, no hombre, mande el TikTok de la gramática del pasado simple. Y ya, y lo vemos ahí todo el TikTok, right? So that's the idea, right? That's the idea. So, ajá, the time is over, my goodness, menos mal que yo dije, me voy a poner a trabajar en esto porque ando mero moribunda en el jardín y mira, me eché todo aquí explicando, pero it is important, right? Que a veces uno le dicen, ah, lea, vaya, complete, vaya, ya puedo hablar en pasado. Pero no, si usted no sabe las reglas, no, no le sirve de nada. ¿Por qué? Como alguien dijo ahí, ah, solo métale el ED a todos y ya. No nos compliquemos, right? No, hay que conocer la realidad de la gramática, right? So, ahora sí, mañana vamos a poder hacer esto. Porque ya sé cómo termina el verbo, cómo lo transformo, ¿ok? Ha pasado. Y ya sé que si mire, por ejemplo, aquí, girlfriend didn't call. So, tengo a don auxiliar aquí. El verbo no le voy a poner nada. Ya dijimos. El verbo queda como es. Call, call. ¿Ok? No puedo ponerle, agregarle terminación de pasado porque ya el did me está diciendo esto es pasado. ¿Ok? So, nice. We are going to stop for a while, okay? So tomorrow it's the last day, right, for the week. And we are going to continue with the simple past. Study the rules, estudie los verbos, en serio, es que mire, como dijo Oscar David, los otros tipos de verbos, no hay falla, no hay pierde, usted se lo memoriza y así va a ser aquí en China, en Japón y donde sea, como es, porque así está la regla, la forma base, la forma pasada y la forma participio. Pero el problema es que si no me lo aprendo, allí no hay una guía que me diga, hey, mira, termina en E, ponele la D, ¿verdad? No hay una guía ahí, o se puede el verbo comer en pasado o no, se lo puede, entonces va a decir que está comiendo aunque comió ayer, ¿verdad? Entonces, ahí la gran diferencia, right? So, tengo 1 minute and I just need to validate the attendance for Ricardo Antonio. Ricardo Antonio and let's see Saúl. Saúl de Jesús no entró ahora. Saúl. No. Bien. So then the rest, you do have the attendance, right? Todos vinieron a excepción de dos personas. So, time is over, ok. I'm sorry que estoy así mero mal, pero we are learning, ok. O sea, usted tiene que aferrarse. Cuando yo le digo, mire, abra los ojos, ponga atención. That is important, right? That is something very important that you need to keep in mind. Lo más importante, right? So please complete the platform. Mañana es el deadline. Cuando yo le digo mañana es el deadline, ¿qué le estoy diciendo? Está googleando ahí, deadline. Alguien me dijo allá en el otro módulo, mañana nos vamos a morir, me dijo. Línea muerta, deadline. Mañana nos morimos, me dijo alguien. Ajá. Tomorrow it's the deadline. Dead de muerte, creo.
Thank you, Katy. Se le escuchó ahí mero robótico, pero ya, yeah, that's the answer. Tomorrow is the deadline or due day. Son palabras sinónimas. Creo que les mandé un word reference. Hay un link ahí que les puse al inicio de un word reference. Es una página de referencias de palabras. Le puede servir. Ahí le da todo el contexto de la palabra y la pronunciación y el uso y los diferentes significados en inglés, no en español, en inglés, ¿ok? So, wordreference.com. So, ajá, el deadline es fecha límite, ¿ok? No es que le esté diciendo que se va a morir mañana, but tomorrow is the deadline, ¿ok? Mañana es el límite de la plataforma sección 4 y 50% de la sección 5. Mañana es el due day, le puedo decir también el due day. El due day es el día de entrega. Por ejemplo, cuando le llega el recibo de la luz, de electricity bill, trae un due day que si usted no lo paga, dos días después le llegan a cortar, ¿verdad? O sea, eso es la fecha límite, due day. Mañana le vamos a preguntar a cualquiera, what is due day, what is deadline, and the phrasal verbs, ¿ok? So, bye, see you tomorrow, good night, bye bye. Bye, 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 miss. Good night. Bye. Good night.